Sé que lo estabais esperando, esta nueva sección denominada Lore de World of Warcraft, una sección pues que, bueno, son vídeos cortitos que voy a ir narrando emplazamientos, personajes o cosas curiosas dentro de World of Warcraft que tengan que ver pues con el lore, ¿no? ¿Que el lore qué es? Pues para los que no han visto el vídeo de presentación, el lore es el conjunto de la historia de World of Warcraft, todo lo que está, todo lo que rodea el juego mientras jugamos. Y es que el primer vídeo va a estar centrado en esta gran muralla que vemos aquí en Tierras Altas de Arati, como podéis ver. Una muralla que pues que pasa un poco inadvertida, ¿no? Cuando pasas la ves gigante y dices, bien, pero no sabes realmente de qué trata, de cuándo se construyó, por qué se construyó. No se saben muchos datos de esta muralla, ya que no se sabe el año de construcción y tal, pero sí que se saben muchas cosas que realmente pues vienen bien saber. Como por ejemplo, bueno, el nombre, como ya sabéis, es muralla de Zoradin, muro de Zoradin. ¿Quién fue Zoradin? Pues si vamos un poco más para aquí, tenemos aquí Stormgarde. Zoradin fue el rey fundador del reino de Arathor. Sí, señores, del reino de Arathor. Es decir, uno de los primeros, por no decir el primer rey humano que existió dentro de la historia de Azeroth. Como veis aquí, está Stormgarde destruido. Pues bien, el muro seguramente se construiría debido a las guerras troll para proteger el reino de Storm de ataque de los trolls, ya que venían del norte. Como veis, hoy en día el muro está totalmente destruido. Pues bueno, hay una curiosidad, que es la mazmorra, laderas antiguas, laderas Trabalomas, que podemos acceder a través de las cavernas del tiempo. Y es una mazmorra en la cual vemos esta zona, ¿no? Las laderas Trabalomas en el pasado. En este tiempo podemos ver la muralla en perfecto estado, sin estar destruida y con la puerta esta bajada. ¿Cuándo se destruyó esta puerta? Se presupone que fue durante la Tercera Guerra, ya que en esta mazmorra está en perfecto estado. Además, se supone, se piensa que seguramente debido a este muro protegería a las Tierras Altas de Arati de la invasión de Azote, de la plaga, ¿no? Iba a decir Azote, como se llamaba Warcraft 3. Y bueno, y hay aquí diversos tipos de construcciones, como aquí al lado que tenemos Dungorok, que parece ser que seguramente este muro lo ayudarían a construir los enanos. Ayudarían a los enanos, a los humanos, a la construcción de este muraco, porque eso es un muraco, es de los más grandes que hay antes de que saliera Pandaria, ¿no? Que salió una muralla china ahí. Pero bueno, pues nada, chicos, desde Dungarok me despido, que seguramente aquí vendremos en un futuro, en algún vídeo futuro, para saber más o menos esto de qué va, ¿no? Dungarok este, porque está aquí. Y pues bueno, como siempre os digo, me gusta si te ha gustado el vídeo, suscríbete si quieres más vídeos como este, que ya os he dicho que intentaré sacar vídeos muy rápidos de estos, no con un lapso de tiempo tan grande como la de historia, ya que esto no me gusta tanto de hacer, y así por lo menos pues tenéis un poco más de historia de World of Warcraft, que es lo que realmente muchos queréis, sé que os gusta, y por eso siempre intento daros lo mejor. Un saludo y nos vemos. Adiós.